Yo quiero explicar también un poco cómo ha sido ese tema de Vereda de Demoledores, porque realmente el Grupo Municipal Socialista, del que yo formaba parte, facilitó documentación al fiscal. Fue el fiscal el que determinó que podía haber indicio de delito y el que solicitó la apertura de las diligencias. Fue el juez el que acordó la apertura de las diligencias de investigación. Ha sido el juez el que ha determinado en ese auto el sobreseimiento porque no hay indicios de delito. Es decir, todo ha sido impulso judicial. Una vez leído el auto, informado por los servicios jurídicos de este ayuntamiento, se determina no seguir la vía penal. Ciertamente, en ese auto de sobreseimiento, como en los informes jurídicos, hablan de posibles irregularidades administrativas. Nosotros tenemos una comisión de seguimiento de la contratación, que probablemente después de las fiestas la podamos convocar y donde se llevará esta información. Nosotros nunca nos alegraremos de que haya cualquier caso oculto en este ayuntamiento. No se está persiguiendo a nadie. Fue el fiscal y el juez quien llevó este caso y el sobreseimiento penal se produce. Pero cuando se indica que puede haber ciertas irregularidades administrativas, es por lo que nosotros decimos que en la comisión se debe ver si eso se sigue adelante. Pero desde luego nadie tiene interés en encontrar nada en este ayuntamiento.